Pues estaba practicando mi tiro a distancia. ¿Tu tiro a distancia? ¿Y para qué? Porque el primo Brightburn y el resto de la familia Apple en Appaloosa parecen creer que su equipo puede vencer a Ponyville en Bug Bowl. ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¡Ningún pony vence a Ponyville! Digo, podría vencer a todo el pueblo de Appaloosa en Bug Bowl con una ala dada a la espalda. ¿Cuento contigo para el equipo de Bug Bowl de Ponyville? ¡Oh, sí! ¡Estoy al 100%! ¡Solo tengo una pregunta! ¿Qué es Bug Bowl? Así que, básicamente, Bug Bowl es el juego más genial del mundo. Ofensiva, defensiva, trabajo en equipo, acción sin parar. ¡Lo tiene todo! Bueno, Rainbow Dash, se nota que sabes mucho sobre ese juego. Nunca había oído del Bug Bowl. ¡Sí! La verdad, soy experta. Una experta que no sabía del juego hasta que te lo dije. Bueno, es temporada un juego nuevo. De Bug Bowl. Probablemente sé más que la mayoría, así que eso me hace una experta. Yo no sé nada de eso en absoluto, pero sé que hay una bola y tiros, así que apuesto a que es súper, súper divertido. El punto es que mi primo Brightburn de algún modo convenció a los Pegasos y a los Unicornios de jugar con el equipo de Appaloosa. Y no puede dejar de presumir que su equipo va a vencer al nuestro. Pero, no tenemos equipo. Pues entre Applejack y yo tenemos dos tercios de un equipo. Solo nos falta un unicornio. Ahí es donde ustedes entran. Sí saben que no somos unicornios, ¿verdad? Obviamente. Tú vas a estar en mi equipo y Fluttershy va a estar en el equipo de Applejack. Jugaremos entre nosotras, junto con cualquier unicornio que lo quiera intentar, hasta encontrar al mejor. ¡Fiu! ¡Es un alivio! ¡Porque dejé mi disfraz de unicornio en casa! Sé que muchos están aquí porque les dije lo increíble que es el juego de Bug Bowl. Y aunque ya es un juego favorito de la familia Apple, muchos de ustedes tal vez no saben nada sobre él. Así que pensé en darles una demostración. Los dos ponis están en la ofensiva. Se juntan en el centro del campo para el saque. Ambos intentan ser el primero en patearla. Y los Pegasos están en la defensa. Tratan de evitar que la bola entre a la cesta y luego se la devuelve al pony terrestre de su equipo. ¡Solo dale una ligera patada, Pinky! ¡Oh! ¡Ya lo entendí! Y lo único que los unicornios deben hacer es flotar esas canastas al otro lado del campo y atrapar la mayoría de las bolas que puedan para su equipo. ¿Ya captaron la idea? ¡Por supuesto! No lo sé. La bola va muy rápido. ¡Muy bien! ¡Veamos quién de ustedes tiene lo que se necesita! ¿Qué tengo que hacer? Cuando la bola vaya hacia ti, atrápala. Ok, solo da lo mejor, Pinky. Llevo jugando mucho más tiempo que tú. ¡Buena patada! ¡Buena salvada, Fluttershy! ¡Va para allá, Pinky! ¡Patada de voltereta! ¡Oigan! ¡Este juego es fácil! De hecho, sí, es muy divertido. ¿Dónde aprendió a patear así, Pinky Pie? Y la atrapada con giro de Fluttershy es 20% más genial. Ok. Pues veamos qué pueden hacer los demás. Pero no esperes poder vencerme dos veces seguidas. ¿Y qué hay de nuevo, señor Balón? Dense prisa, mariposas, para que el balón no las golpee. Nope. Okay. Veamos qué hacen los demás.